Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Una arremetida sobre una base rusa en Melitopol podría haber dejado decenas de víctimas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los estallidos rusos siguen castigando la región de Jersón en el sur de Ucrania. Según el gobernador regional, este fin de semana se han registrado 45 ataques con artillería, lanzaproyectiles múltiples y morteros que han golpeado barrios residenciales y una maternidad, dejando al menos 2 decesos y 5 heridos. Pese al estallido incesante, el gobernador añadió que han conseguido restablecer la electricidad casi en el 90% de la ciudad de Jersón, recuperada en noviembre por Ucrania tras la retirada de las fuerzas rusas. Bakhmut, destruida según Zelensky, otra ciudad duramente castigada es Bakhmut, en la región de Donetsk. Según el presidente ucraniano Zelensky, la artillería rusa ha destruido casi por completo esta localidad que antes del conflicto tenía unos 75.000 habitantes. Por lo poco que se refiere de esa, en la costa del Mar Negro se están restableciendo poco a poco la electricidad y el suministro de agua después de las arremetidas rusas con drones iraníes que dejaron el sábado a 1,5 millones de personas a oscuras. No obstante, el gran puerto de Odessa, clave para la exportación de grano ucraniano, seguía este domingo inactivo. Decenas de decesos en Melitopol, según fuentes ucranianas. Otro estallido, pero esta vez ucraniano, ha golpeado una base militar en Melitopol, en la región de Zaporilla, ocupada por Rusia. Fuentes ucranianas aseguran que hay decenas de decesos y heridos. Testigos aseguran haber escuchado una decena de explosiones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El senador Warnock seguirá representando al pueblo de Georgia. Hizo campaña sobre la plataforma del presidente. Debemos fortalecer el seguro social, el Medicare, bajar el precio de las medicinas y proteger los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud. El presidente anunció alivio histórico para proteger las pensiones de cientos de miles de trabajadores sindicalizados y jubilados gracias al plan de rescate para Estados Unidos. Y ayer el presidente Biden cumplió su promesa de traer a Brittany Griner al país y reiteró su compromiso de asegurar la liberación de Paul Whelan. El presidente nunca va a desistir. Mientras Rusia sigue su brutal guerra contra el pueblo de Ucrania, hoy el gobierno Biden-Harris está anunciando un nuevo paquete de asistencia de seguridad para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión de Rusia. Este paquete le va a dar a Ucrania nuevas capacidades para reforzar sus defensas antiaéreas y enfrentar las amenazas que representan unidades robóticas iraníes, naves de control remoto, que está usando Rusia para matar a civiles ucranianos. También se anunció equipo crítico que Ucrania está usando para defenderse en el campo de batalla. Esto incluye más munición para las unidades ucranianas de artillería. Y nuestro punto favorito, la perspectiva de la semana. Tenemos mucho que compartir. El lunes, el presidente y la primera dama viajarán a Arlington, Virginia, para participar en un evento de la Infantería de Marina de juguetes para niños. Van a estar acompañados por líderes de servicios armados, distribuyendo juguetes para niños antes de las fiestas. Esto es parte de la iniciativa Fuerzas Conjuntas de la Primera Dama para apoyar a quienes sirven en las Fuerzas Armadas, para atender a los sobrevivientes y a los veteranos. Y tendremos al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aquí el lunes para hablarnos, darnos un adelanto de la cumbre de líderes africanos. El martes el presidente tendrá una ceremonia para promulgar la legislación de respeto al matrimonio, acompañado por miembros del Congreso, de su gabinete y otros. El miércoles, el presidente sostendrá la cumbre de líderes africanos, subrayando el valor que Estados Unidos le da a nuestra colaboración con África en los retos más importantes y en las oportunidades que se están abriendo, y el compromiso del gobierno Biden-Harris para revitalizar alianzas. Esperamos trabajar con numerosos líderes africanos para subrayar la profundidad de la alianza que tiene Estados Unidos con gobiernos, empresas, ciudadanos y organizaciones africanas, en base a un diálogo que libere la creatividad de los pueblos. En la mañana el presidente ofrecerá
declaraciones en el foro de líderes Estados Unidos africanos. En la tarde tendrá un encuentro multilateral y en la noche el presidente será el anfitrión de un banquete en el Salón Este. El presidente también estará conmemorando el 10º aniversario de la masacre de Sandy Hook. Tendremos más detalles la semana que viene, el jueves. El presidente seguirá participando en la cumbre de líderes africanos. Va a participar en la sesión sobre la agenda de la Unión Africana 2063. Esto incluye trabajar para el desarrollo sustentable en base a la autodeterminación, libertad, progreso y prosperidad colectiva para africana. El presidente va a participar después en una sesión fotográfica con los líderes. Después habrá una sesión de liderazgo para promover seguridad alimentaria y fortalecimiento de cadenas alimentarias. Y el viernes el presidente viajará a Wilmington, donde pasará el fin de semana. Pasamos a sus preguntas. ¿El presidente tuvo noticia adelantada de la decisión de la senadora Sinema? Déjeme decirle lo siguiente. Como siempre, nosotros no reseñamos conversaciones privadas con miembros del Congreso. No tengo nada más que decir esa parte de eso, pero no vamos a hablar de conversaciones privadas. ¿El presidente se sorprendió? Bueno, emití una declaración y, como saben, yo hablo en nombre del presidente de los Estados Unidos. Él piensa que la senadora Sinema es una aliada crucial en proyectos de ley históricos que ustedes han cubierto, cosas que se han promulgado bajo este gobierno, desde el plan de rescate para Estados Unidos, de la legislación bipartidista en la lucha contra la inflación, la ley de respeto al matrimonio, todos estos instrumentos de carácter histórico han tenido la participación de la senadora Sinema. Entendemos su decisión de registrarse como independiente en Arizona. De la forma en que lo vemos y lo entendemos, esto no cambia el balance de poder, el control demócrata del Senado, y tenemos todas las razones para pensar que seguiremos trabajando con ella exitosamente. Y en cuanto al intercambio de prisioneros de ayer, ¿considera el presidente que el arreglo al que se llegó fue un arreglo justo? Ayer hablamos de esto. Nosotros lo vemos de la manera siguiente. Usted habla de algo justo. Brittany Griner es una ciudadana estadounidense injustamente detenida bajo circunstancias intolerables. Eso es lo que estaba ocurriendo con Brittany Griner. Eso es significativo para el presidente. Él considera que cuando alguien tiene un pasaporte estadounidense, eso tiene significación. Así que él quería hacer todo lo posible para traerla de vuelta a casa. Como ustedes saben, les explicamos, y mis colegas han hablado de esto también, la disyuntiva era o traerla a ella o no traer a nadie. Y el presidente, para cumplir su promesa de asegurarse de traer a los ciudadanos estadounidenses al país cuando están detenidos injustamente en el exterior, es una promesa de su gobierno seguir luchando por ello. Y eso fue lo que ustedes vieron. Lo mismo que se hizo con Trevor Reed, con Brittany Griner y otros. Casi una docena de personas injustamente detenidas que han regresado al país bajo su gobierno. Y él va a seguir trabajando muy duro para atraer a Paul Whelan al país. La forma en que nosotros lo vemos es que esta fue una oportunidad para traer a una estadounidense a casa. Así fue como vimos lo que se nos ofreció. Y lo que ha ocurrido es que en la última semana o algo así, notamos que había disposición de Rusia de liberar a Brittany Griner a cambio de el señor Wood. No estaban negociando de buena fe en el caso de Paul Whelan. Así que era Brittany Griner, una estadounidense o ningún estadounidense. Ese es el marco de la negociación que tenemos por delante. Y fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar el presidente y pudimos traerla a salvo al país. Sé que no van a tener conversaciones privadas, pero la Casa Blanca recibió notificación anticipada de la decisión de la senadora Sinema. No voy a entrar en detalles sobre conversaciones privadas. No voy a dar detalles o hablar de conversaciones privadas
no lo hacemos. Pero entonces fue una conversación privada. No voy a dar detalles. Hace 2 días usted dijo que el triunfo de Warnock le daba un respiro para responderle al pueblo estadounidense. ¿Esta decisión altera ese cuadro? Como dije y emití una declaración a este respecto, nosotros entendemos la decisión de la senadora Sinema de registrarse como independiente. Según lo vemos, esto no altera el balance de poder en el Senado. ¿Cómo es que no tiene efecto? ¿Usted dice que van a poder seguir trabajando con ella o van a seguir trabajando exitosamente con Silva? ¿De dónde derivan esa expectativa? Porque ella ha votado del lado del presidente 93% de las veces en prioridades cruciales de este gobierno. Cuando hablamos de política económica, hemos hablado de todos los proyectos de ley de naturaleza histórica, donde ella ha tenido una participación crucial en la ley CHIPS, la ley bipartidista de infraestructura. Todos estos son instrumentos, proyectos de ley, y hay muchos más en los que ella ha trabajado con nosotros. En 93% de los casos, pensamos que esa colaboración. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.